Me he montado aquí un tallercito y voy a crear una mesa de centro con tableros de aglomerado con melamina. Bueno, vamos a ir uniendo estas piezas para ir haciendo ya la mesa. Y lo voy a hacer, fijaos, con estas mordazas. ¿Que para qué sirven estas mordazas de ensamblaje? Para unir escuadras. Ahí lo veis. Ahí tengo ya la pieza fija. Y ahora coloco aquí arriba otra mordaza. Siguiente paso. Tenemos, fijaos, una broca avellanadora, para que luego podamos introducir estos tirafondos específicos para aglomerado. Y vamos allá. Empezamos ya uniendo las piezas. Y ahora vamos con la base. ¡Oh, lejos! ¡Uy! ¡Ah, cómo pesa! ¡Venga! ¡Ah! Lo que vamos a hacer es matar este brillo de la melamina y de esa manera la pintura se agarrará correctamente. Bueno, cuando vayáis a pintar una superficie, primero los cantos. Suavemente y luego la superficie. Con un rodillito, fijaos qué rápido se hace, Siguiente paso, lo que voy a hacer es vestir la mesa, pero no le voy a colocar un mantel, que es lo típico. No, voy a vestir el alrededor, Bueno, y lo vamos a hacer con cierre de cardillo. El cierre de cardillo que todos conocéis, el que suele estar en las mochilas, en las zapatillas. Ay, los podéis adquirir en mercerías. Ay. Vale, y ahora por la parte de abajo. Ser la pieza estrella del salón. Ataca, así lo presentamos y ahora por la parte de dentro también introducimos y queda perfectamente encajada. Voy a colocar un listón de lo más elegante. Estos son los soportes que van a ir fijados al techo. Lo fijamos aquí, lo fijamos también aquí, a ver, está ahí, bien, y ahora simplemente levantamos esta pestaña, ahí la tengo, y levantamos esta otra. ¡Perfecto! ¡Tachán! ¡Que baje el telón! Fijaos, ¡qué bonito! ¡Me encanta! Con unas bisagras de piano y unos retenedores hidráulicos, esta mesa se convierte en un sitio estupendo para guardar un montón de cosas. Hemos optado por una decoración low cost en la que conviven en armonía muebles actuales, piezas antiguas y elementos con personalidad. Hemos equipado la zona de relax con un sofá moderno y dos butacas retro que aligeran el espacio. El mobiliario y los complementos decorativos de carácter vintage encajan a la perfección en hogares que siguen una línea moderna, desenfadada y alejada de lo convencional.